Bueno, estamos nuevamente al aire. Como les decíamos anteriormente, vamos a hablar de las asunciones del Partido Justicialista que se han venido dando a lo largo de este diciembre, noviembre, que ha venido cargado, fin de año, donde la militancia ya está un poco también cansada, abrumada. Todo por el neoliberalismo que nos ha abatido de la peor manera. Bueno, vamos a comenzar hablando de la asunción del PJ Capital, que es donde nos toca un pequeño lugar, un espacio como suplentes, pero un espacio que nos permite alzar nuestra voz como descamisados. No quiero dejar de mencionar a la compañera Giselle, que está representando a Descamisados en la Secretaría Estudiantil de la JP de San Carlos. La compañera y el compañero Agustín tienen la enorme tarea de representar a Descamisados adentro del PJ para llevar justamente esta línea de renovación del peronismo a la que tanto apunta a Descamisados, un peronismo para todos y todas, donde nadie quede excluido, un peronismo, cuando hablamos de renovación, hablamos de sacar un poco lo rancio, lo malo que tiene nuestro peronismo, aquellos cipayos que forman parte del peronismo, que se esconden detrás de peronistas y terminan haciéndole el juego a la derecha. Nosotros tenemos una línea muy clara y es la de que no vamos a negociar nuestros principios, nuestras convicciones, vamos a seguir adelante en la lucha, vamos a seguir adelante proponiendo lo mejor para el pueblo. Y sé que los compañeros que están ahí, que nos van a representar, van a hacer lo mejor posible porque podemos acceder justamente de la mano de la unidad, que es la unidad que apelamos al peronismo para poder salir adelante y para poder enfrentar las elecciones que se vienen, porque entendemos que el peronismo tiene que estar unido, pero también entendemos que la unidad tiene que consolidarse y llevarse adelante en todos los ámbitos, desde el territorio hasta en las listas, porque no creemos en una unidad solamente para ganar elecciones ni para ocupar espacios en el PJ, sino que creemos una unidad en serio de la militancia, una unidad que se ha venido dando en Capital y en San Carlos, en Guaymallén, con distintos sectores, con los cuales podemos articular y podemos transformar la realidad, porque hoy las organizaciones sociales tenemos el papel fundamental en esta historia, en esta coyuntura que nos está tocando, y es, como decimos desde Camisados, es empoderar al pueblo. Nosotros tenemos la tarea militante de empoderar a cada uno de los compañeros y compañeras del barrio para que salgan a pelear por sus derechos, para que salgan a pedir por más justicia, para que salgan a pedir que se les reconozca, que no se los pase por encima, porque el neoliberalismo lo que está haciendo es destruir a los sectores más vulnerables, a los sectores más humildes. Nosotros vamos a apuntar a que en la Argentina cada uno de esos descamisados que nosotros representamos y queremos representar tenga un poco más de dignidad todos los días a través del trabajo, a través de sus derechos sociales adquiridos a través de los últimos 12 años que han pasado, y sabemos que es una tarea difícil, pero no imposible, porque nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir empoderando a cada uno de los compañeros en el barrio. Sí, también hay que aclarar, digamos, para los compañeros que por ahí no han participado de lo que fue este armado de listas, digamos, para las internas, que la juventud se puso a la cabeza de la construcción de su unidad. Digamos que no, mientras los dirigentes estaban arrancándose los ojos afuera y no se hablaban, la juventud sí se sentó a discutir. La juventud sí se puso a la cabeza de lo que fue un poco tratar de encontrar esa unidad que no se estaba viendo en las cabezas. Acá en Capital hay que decirlo, nosotros empezamos a trabajar con José Copelo, que fue el que nos convocó a participar en lo que fue el balotaje, y a partir de ahí se empezó a construir, digamos, la unidad en serio, digamos, una unidad donde los pibes nos sentamos a discutir política y donde demostramos una vez más que por más que los que no quieran nuestros dirigentes, nosotros estamos a la altura de las circunstancias y queremos llegar
a ocupar poder y queremos discutir poder, digamos. Esa renovación que nosotros planteamos, no estamos hablando pura y exclusivamente de que sean dirigentes que por ahí den un paso al costado para que asuman otros, sino que estamos pidiendo una renovación hasta etaria. Digamos, creemos que hay cuadros de compañeros jóvenes que están a la altura de cualquier desafío que se quieran plantear, y eso fue lo que pasó en Capital, lo que se vio en San Carlos, que es donde nosotros tenemos los testimonios en San Carlos de la compañera y acá de nosotros que fuimos parte de esa articulación hasta el final, y lo que sabemos de lo que fue pasando en Guaymallén, digamos, donde los pibes se sentaron y discutieron y estuvieron a la altura de las circunstancias y del momento histórico. Y resaltar también el rol fundamental que cumple hoy en día la mujer en el Partido Justicialista, un rol que ha sido desdibujado y tratado de ser ocultado por los distintos sectores machistas que tenemos adentro de nuestro partido. Y me parece importante que las mujeres encabecen varias listas. La JP de San Carlos está a cargo de una compañera mujer, igual que la de Capital, que es en la que tenemos el agrado de formar parte. Me parece importante el rol que tiene la mujer hoy en la política, porque la mujer es la que sale a militar, es la que llena las ollas populares, es la que va a los barrios. No somos menos que los compañeros, ni más, pero tenemos que dar esta batalla para que se nos empiece a reconocer los lugares que nos merecemos. Exacto. No son privilegios, no son acuerdos de... No son porque los compañeros son bondadosos, sino porque nosotros nos los merecemos por nuestra militancia y nuestra lucha constante en todos los rincones de nuestra patria. Sí, también hay que entender, digamos, que por más que muchos compañeros no lo quieran admitir, digamos, que están ocupando puestos dentro del partido, el peronismo sigue siendo un partido muy machista, entonces no cuesta encontrar que dentro del partido haya compañeras a cargo, y ahora se da la peculiaridad, nos enterábamos ahí en Capital, que la compañera que va a conducir el partido es la compañera Leticia Cortese. Nos enteramos que en Maipú está pasando lo mismo, y así son dos o tres donde están a las claras, digamos, de que la renovación está encaminada, por así decirlo, creemos que se va a encaminar, y creemos que, como decía el dicho, la revolución viene oliendo a jazmín. Exactamente. Por eso creemos importante la renovación, como decía el compañero, tanto hectárea como... queremos hacer la revolución feminista también adentro del partido, sí. ¿No? Porque creemos que, que el machismo no nos lleva a ninguna clase de justicia social, que es la que buscamos, ni la igualdad mucho menos. No, eso seguro. Y también lo otro que está bueno, que al menos se vio en el Capital, fue el hecho de... Che, que sí, hace falta una autocrítica a los referentes, o no son caudillos de la derrota, sino a los referentes... De las autoridades, digamos, del PJ, para poder encontrar una estrategia para 2017 y para 2019, que es lo importante. Así que esperemos que venga en ese sentido las nuevas conducciones y que puedan escuchar el reclamo de la militancia. Bueno, ahora nos vamos con... Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.